Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a Disneyland Adventure. Antes de nada, como siempre, pues agradeceros el que estéis ahí. Muchísimas gracias también, pues, por perder vuestro tiempo con un servidor. Y nada, si estamos pasando todavía por este confinamiento, recordar que queda poquito. Ya se está empezando a vislumbrar la luz al final del túnel, nunca mejor dicho, porque parece ser que ya nos están dando un poquito más de libertad. También hay que tener en cuenta que esa libertad conlleva una grandísima responsabilidad, ¿eh? Si tenemos que hacer caso de lo que nos digan las autoridades sanitarias e intentar por todos los medios no juntarnos más de la cuenta, etcétera. Bueno, ya sabemos perfectamente por todo lo que hemos pasado y lo que no queremos es tener que retroceder varios pasos y volver otra vez a tener que encerrarnos. Así que eso en base al marco de circunstancias en el que estamos viviendo y al día en el cual yo estoy grabando, ¿eh? Que puede ser que cuando estéis viendo esto, pues a lo mejor ya tenemos libertad completa, o puede ser que incluso hayamos tenido que retroceder por la mala cabeza de algunas personas que no están pensando en los demás, sino simplemente en desfogarse. Bueno, dicho esto, y para hablar de cosas un poquito más, vamos a dejar de hablar de cosas malas, porque para eso ya tenemos las noticias que constantemente nos están bombardeando con cosas malas. Seguimos con nuestro amiguito. Vamos a ver el diario de aventuras. Estamos ahora mismo en... ¿Dónde estamos? Buena pregunta. Voy a mirar primeramente el mapa. Porque esta zona siempre se me olvida cómo se llama. Así. Critter Country. Muy bien. Nos están mandando aquí para hacer, porque aquí hemos terminado con todas las misiones que nos mandaba. Mira, vamos a volver ver para atrás. Las misiones que teníamos aquí de Pooh, etcétera, creo que las hemos terminado todas. Ahora solamente quedan, pues, mira, mensaje en una botella. Entonces todavía tenemos, pesca la botella en el lago. Vale, pues entonces vamos a seguir haciendo algunas de las algunas no, vamos a seguir haciendo las misiones que hay aquí. Mira, aquí está la del golpe. Lo que pasa es que la del golpe nos obliga a entrar disfraz de zorro en Splash, ¿veis? Nos obliga a entrar en una de las atracciones, que es lo que mencionábamos en un anterior bloque de partidas, que muchas están relacionadas entre sí con las atracciones. Al final te obligan un poquito a entrar en esas atracciones para que de esta forma pues juegues, entres en todas las partes del juego, ¿no? Y tengas una experiencia completa. Y es que tenemos muchas cosas que hacer, lo veis, ¿no? Tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Pero bueno, lo que exactamente donde estamos, mensaje a una botella. Esa, disculpad, voy a subirlo un poco, lo escucho súper bajo. Y nada, volvemos al parque y ya está. Me ha pegado un bajonazo ahora. Un gusto verte. Mira quién viene. Me está mandando contradirección, ¿por qué? Ah, que hay aquí un lago, tío. Creo que huele a miel. Y a palomo. Saludos. Bueno, pues... Zonas de pesca de Critter Country. Uno de dos. Tarea completada. Oh, vaya. Espero que no haya ningún user por aquí. Vale, aquí no. Zona de pesca, jolín. Está pegando aquí unos latigazos, tío, el juego. Se va echando un vistazo. Buenos rebotes, colega. Yo te digo yo. No te digo yo. Parece que esta parte del bosque es muy festiva. Pero hay que buscar otro espacio donde haya un poquito de lago. Has vuelto. Aquí. Lo he dicho antes, lo digo ahora y lo diré
Madre mía, chaval, se está quedando, yo no sé, me está fastidiando un montón, porque es que se queda, se ve ahí a cachos. Se queda pillado el juego y no tiene por qué verse tan mal. Bueno, yo no sé cómo lo veréis vosotros. Supongo que bien, que luego después con la renderización. Hay 12 tarros de miel en mi armario y creo que todos me están llamando. Si ves algo que te guste, avísame. Ah, no, mira, objeto de caña de pescar. Era aquí. Sería un pececito. Lo que pasa es que no se ve, tío. No se ve. No se veía. Ah, eres tú. Vale, vamos a dárselo aquí a Munir. Nadie me lo ha. ¡Ha picado! ¡Gracias! Ahora podremos saber lo que dice. ¿Podrías ir al bosque de los 100 acres y verlo? ¿Ya te vas? Bueno, espero que visites muy pronto el bosque de los 100 acres. Aquí hay un montón de amigos. Espero que podamos jugar todos juntos. El bosque de los 100 acres. Busca el tesoro en el bosque de los 100 acres. Bueno, ayuda a Puy Puy a tener una aventura del mensaje en la botella. Vale. Vale, me voy a dejar guiar. Amigo, es aquí. Aquí espera. Saluda. Claro, es aquí. Otra atracción más, ¿lo veis, no? Aquí. Bueno, vamos a entrar, venga, va. Vamos a probar, a ver qué pasa. No estoy contento, tíos. Va el juego un poco petado hoy, yo no sé qué pasa. Hoy va el juego petadillo. Capítulo 1, A Very Blaster Day. No te tropieces con nada. Usa DA para inclinarte. Cuidado. Usa salto barra espaciadora para moverte hacia arriba. ¿Quieres moverte hacia abajo? Solo tienes que agacharte control. ¿Vale? Usa DA para asustar a las abejas. Bueno. A ver qué nos encontramos aquí. Oh, qué chulo. Está chulo, ¿eh? ¡Oh! ¡Feliz día del viento! ¡Vaya día borrascoso que hace! Oye, no tendrás algo de miel, ¿no? Oh, vaya. Bueno, entonces tendremos que encontrar un poco. Y el mejor modo de hallar miel en un día ventoso es un globo. ¿Te gustaría ayudarme? Oh, bien. Eso pensaba. Ata los cordeles alrededor de tu cintura y después deja que te cojan. Creo que deberíamos mirar aquí primero. Sígueme. Creo que he aprendido algunas cosas importantes. Es fácil girar con solo inclinarse a un lado o a otro. ¡Oh!
Si me agacho, puedo descender más cerca del suelo. ¡Oh, vaya! Quizá ya haga demasiado viento. ¿Hacia dónde vamos ahora? Me alegro de haber venido por aquí. Por ahí parecía más difícil. Creo que flotar es, sobre todo, cuestión de dejarse llevar. ¡Oh! Cuidado con las ramas. Pueden ser traicioneras. Si supiéramos dónde está la miel, ay, podríamos ir directamente. ¡Oh! ¡Miel! ¡Oh, vaya! Esas abejas no parecen muy contentas. Evítalas si es posible. Vale. Tienes que ser muy listo. Ah, cuidado con las ramas. ¿Hacia dónde vamos? Se te da muy... Por un momento creí que ibas a tomar ese otro camino. Ahí va. Lo que no he tomado es el... Vaya, quizá ya haga demasiado viento. Tienes que ser muy listo. Oh, sí. Es hora de algo dulce. Hoy las abejas parecen furiosas. ¿Por qué se enfadan tan fácilmente esas abejas? ¡Miel! ¡Oh! Vale, él va por la miel, pero yo voy a por los globos. ¿Me queda claro? ¡Ay! Había un secreto ahí abajo. No lo he conseguido. ¡Ay, qué pena, macho! ¿Me ha faltado? Me ha faltado un globo y un secreto. Me ha faltado ahí menos, ¿eh? Y habían cuatro secretos, tío. Ay, es que esto me da un poquito de rabia, tío, porque es que esto es para jugarlo de un tirón. Jugarlo de un tirón y ya está. Vale, vamos a volver y ya está. El bosque de los 100 acres tiene que estar en... Será el segundo nivel o el tercero. Nada. Bueno, pues podríamos... Podríamos, ya que estamos por aquí, ya que parece que la faena que nos dan... ¿Quién viene? ¡Piglet! No puede faltarte una foto tuya. Sí, como es una zona bastante pequeña. Parece que a la gente le gusta mucho venir a este lugar. Mira todos estos chiquillos. Apuesto que son unos grandes rebotadores. Bueno, te voy a enseñar unos rebotes chulis. Eres un crack con esta varita. Ah, esto... Yo creo que los tenía ya todos hechos, ¿eh? Vamos aquí a... Parece que esta parte del bosque es muy festiva. Vale. Bueno, te voy a enseñar unos rebotes chulis. Hace un sol radiante.
y resulta que todos se quedan a la sombra. Bueno, hola. Me alegro de verte. ¿No te encanta esto? Imagino que estás de paso. Descansa un minuto, no te persigue nadie. Va un poco a tirones, tío, yo lo siento mucho. Me da mucha rabia porque el juego, jolín, tampoco es como para que vaya así. A tirones. Pues me falta un cofre. Pues aquí no es, aquí venden churros. No tendría por qué ir a tirones, de verdad. Yo es que no sé. Hay juegos que no los entiendo. Pero no estar molestándote. Tú no me molestas. Luego tienes el Alien Isolation que me va con... ¡Buah! Quizá haya una fiesta. A los Tigers les encantan las fiestas. ¿Dónde está el otro cofre, tío? ¿Dónde estará? Parece una fiesta, aunque no recuerdo que me hayan invitado. Es raro, ¿eh? Es muy, muy raro, tío, porque con lo pequeño que es esto, tendría que aparecer... Me alegro de verte otra vez. Un tiempo perfecto, ¿eh? Ay, ya que estoy aquí, me quedaré un poquito más. En estos lares aún no he rebotado. Y te va a molar rebotar por el bosque de los 100 acres. Esa es la... ¿Listo para la aventura? Pues no. Bueno, de momento estoy flipando, tío, yo no sé. Yo no sé si se... Oye, pues no están los hermanos Calatrava estos. Los hermanos Calatrava no están aquí. Pues chicos, tío, yo no sé, es que me falta uno, qué casualidad, me falta uno y con lo pequeño que es esto y no parece, pues, a no ser de que me lo detecte en otro lugar. Los rayos de sol me dan sueño. Aquí. Va a ser este. ¿A dónde ha ido ese pájaro azul? Ahí está.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las colmenas. Vale, esta... Es un trabajo para su varita mágica. Allá arriba, dice. Quien sienta estar contento. ¿Dónde vas? ¡Qué buen tiempo tenemos! ¡Ah! Bolsas de ropa para hermano Rabito. Espero no vermelas hoy con las abejas. Reluce como una vela de carnaval. ¿Qué hay? Bueno, como la parte del Country Country este... poquita cosa, la podríamos a lo mejor... Buah, Gemma, yo no sé, el juego hoy va mal, Hoy va mal. Está pegando unos latigazos. Aquí hay otro. Nada, es que estamos secretos, ya veis, que tiene muy poquito ya. Has obtenido 50% de secretos del megáfono. Está bien. No tiene sentido no hacerse una foto con Pooh. Que tengas un buen día. Imagínate, podemos... que estás de paso. Creo que hay una fiesta para el osito, pero dudo que me inviten. Solo estoy aquí mirando hasta que alguien conteste realmente. Este sitio es muy animado, pero estoy seguro de que Igor también estaría deprimido aquí. No. Esto es que ahí me meten... Me meten otro lado. Saludos. Ahí hay un Mickey oculto que supongo que lo tendré... O sea, yo creo que los Mickeys... Supongo que los tendré todos ya. Cuando no sé bien a dónde ir, solo sigo a mi tripita. Bueno, es que esto es medianamente fácil, ¿no? O sea, esto lo tenemos aquí... Espero que estés viendo un sitio divertido. Me gustan las palabras sencillas como ¿quieres comer? He terminado la limpieza de primavera del año pasado. Supongo que pronto empezaré la de este año. ¿Aún te queda, no? Faena. Espero que todos se acuerden de tener cuidado con los animales pequeños. Oye, ¿de dónde venís todos vosotros? Me parecéis un poquito sospechanos. Buenos rebotes, colega. Tenemos que repetirlo. Jota tiene unos piezazos rebotadores, pero no parece querer usarlos. ¡Qué raro! ¡Y te va a molar rebotar por el bosque de los 100 acres! Ah, mira.
Pensaba que había terminado ya con... con esto. Pues está aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era un... pensaba que necesitaba utilizar el megáfono aquí. Bueno, vamos a seguir, que si no, no... supongo que nadie teme a los tigres. Este rinconcito es bastante agradable. Lo vigilaré de cerca. ¡No temáis! Creo que hay una fiesta para el osito. Pero dudo que me inviten. Imagino que estás de paso. ¡Que tengas un buen día! Este le he dado. Sí, crecí en ese zarzal. Pero no se lo cuentes a hermano Zorro, ¿vale? Uno de 20 luces de Splash Mountain. Lo tengo que meterme dentro. Nah, chaval. ¿Y cómo me meto dentro? Saluda, como si acabaras de encontrar a Nemo. ¿En serio? Nueve de 10. Ah, es que si hay secretos de este tipo dentro de las propias atracciones, ya apaga y vámonos. Madre mía, chaval, de verdad, me lío a veces